También jugará de Sport Boys contra Nacional Potosí y Wilstermann jugará el día jueves como visitante ante la UDEPA. Wilstermann no debe tropezar si quiere permanecer en la lucha por el título de este torneo y para ello está obligado a sumar de a tres ante su próximo rival cuando se enfrente este próximo jueves a Universitario de Pando por la 15ª fecha de la apertura. Nosotros tenemos que pensar en ir a ganar a Pando y seguir prendido ahí arriba. Esto quedan 8 fechas, puede pasar cualquier cosa, como te digo. Estamos todos los equipos juntitos. El que pierde ya puede quedar en mitad de tabla, así que por suerte y gracias a Dios hemos quedado tercero, que no estamos tan lejos, así que iremos a ganar a Pando para no pelear la punta. Para los dirigidos por Julio César Valdivieso ya no existe margen de error y esperan un tropiezo de Oriente o Bolívar para arremeter con todo en búsqueda de recuperar la punta del torneo. Para ello solo resta arrebatarle puntos a la U de Pando en su casa. Sabemos que va a ser complicado, entonces no tenemos margen de error, ¿no? Estamos ahí, estamos a 3 puntos de los 2 punteros. Sabemos que ganando allá y esperando el tropiezo de ellos podemos seguir punteros también.